Para que tengas un contacto permanente con tus clientes, te enseñaremos cómo crear una cuenta de correo electrónico. Actualmente, Internet se ha convertido también en una de las principales herramientas para la comunicación y el intercambio de información entre las personas, sin importar la distancia, el lugar o la hora. En el ámbito de las relaciones comerciales, ¿qué tal si pudieras conversar constantemente con tus clientes? Mostrarles tus productos y mantenerlos informados sobre tus nuevos proyectos o resolver sus inquietudes de compra y todo eso. Sin necesidad de realizar llamadas, sin tener que desplazarse lejos de tu casa y sin importar la hora del día. Pues bien, es justamente Internet uno de los medios que te puede ayudar. Pero, ¿cómo acceder a todas esas ventajas? ¿Cómo poder comunicarse con tus clientes a través de Internet? ¿Cómo hacer posible que ellos te identifiquen? La respuesta es una cuenta de correo electrónico. Un correo electrónico es algo así como un carnet de identificación. Además de permitirte enviar mensajes, fotos y videos, un correo electrónico te identifica y te permite hacer parte de múltiples comunidades, acceder a las redes sociales como Facebook o Twitter, registrarte en páginas institucionales como la de Artesanías de Colombia. En fin. Una cuenta de correo electrónico te servirá para comunicarte con el público presente en Internet, para promocionar tu trabajo y tus productos. Existen diferentes servidores para que puedas abrir una cuenta de correo electrónico. Los más conocidos son Hotmail, Yahoo y Gmail. Por las múltiples herramientas que ofrece este tutorial, vamos a aprender cómo crear una cuenta en Gmail, crearla y usarla para conectarte con tus clientes. Para comenzar, haz clic en Inicio y abre el navegador de tu preferencia, Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer. En nuestro caso, vamos a usar Google Chrome. En la parte superior de la página, en donde señalamos con la flecha, escribe www.gmail.com y pulsa Enter en el teclado. Visualizarás la página principal de Gmail. En la esquina superior derecha, encontrarás un botón rojo que dice crear una cuenta. Haz clic allí. Te pedirán datos personales como nombres, apellidos, etc. Veamos. Primero, debes escribir tus nombres y apellidos. Nosotros, por ejemplo, vamos a crear una cuenta de correo para Jaime Arias. Ahora, debes escribir tu nombre de usuario, es decir, el nombre que le darás a tu correo electrónico. Piensa que el nombre de usuario permitirá que tus clientes te identifiquen, así que podrías usar el nombre de tu marca o el nombre de tu negocio. Por ejemplo, podrías escribir Joyería Lina Gómez o Mochilas y Bolsos Iriarte. En nuestro caso, usaremos el nombre Artesanías de Jaime. Fíjate que el nombre se completa con el texto @gmail.com para indicarte tu correo electrónico final. El nombre completo de tu cuenta será entonces artesaníasdejaime@gmail.com y ese será el que deberás indicarle a tus clientes para que te escriban y se contacten contigo. Así como tu número de cédula es único, en el caso de tu nombre de usuario se necesita que sea exclusivo, que tú solo lo tengas. Por ejemplo, si escribiéramos Jaime Arias como nombre de usuario, el sistema te indicaría que ya existe y que debes elegir otro. Procura entonces pensar en un nombre que solo te identifique a ti. Algunas recomendaciones que deberías tener en cuenta para seleccionar el nombre de tu correo electrónico son las siguientes. Primero, al escribirlo, solamente usa letras minúsculas, preferiblemente. Segundo, escribir el nombre sin dejar espacio entre las letras. Tercero, si hablas con tus clientes, deberías dictarle tu correo electrónico. Por esto, debe ser fácil de dictar y escribir. Cuarto, usa solamente palabras, no incluyas símbolos ni números. Dado que la idea es que tu cuenta de correo electrónico sea segura y que solamente tú puedas tener acceso, el sistema te pedirá que escribas una contraseña, que consiste en una clave de ingreso que solo tú conocerás. Ten en cuenta los siguientes consejos. Primero, escribe la contraseña en letras minúsculas y no dejes espacios entre ellas. Segundo, elige una contraseña que puedas recordar fácilmente. Por ejemplo, escribe el nombre de tu primera profesora en primaria, el nombre de una fruta o comida que no te guste, o el de un animal al que le tengas miedo. Tercero, Anota la contraseña en un lugar secreto para que la puedas consultar en cualquier momento. En el paso que te pide confirmar tu contraseña, ten cuidado y escribe tal cual como la escribiste la primera vez. Luego, completa los datos de fecha de nacimiento y sexo. Por ahora, no es necesario completar el espacio correspondiente a teléfono móvil. En cuanto a la opción, tu dirección de correo electrónico actual, puedes escribir el nombre de otra cuenta que ya poseas, aunque recuerda que no es obligatorio este dato. En la sección Demuéstranos que no eres un robot, debes transcribir las dos palabras o números que te solicitan, digitándolas tal cual como aparecen en el recuadro. Selecciona la opción Acepto las condiciones del servicio y la política de privacidad de Google. Y luego, haz clic en el botón azul, ubicado en la parte inferior que dice Siguiente paso. Haz clic en el botón azul que dice Paso siguiente. Ahora, haz clic sobre el botón azul Ir a Gmail, el cual se encuentra en la parte inferior del saludo de bienvenida. El sistema te dará nuevamente la bienvenida y te ofrecerá la opción de hacer una visita guiada para conocer las principales herramientas de Gmail. Si lo deseas, puedes hacer el recorrido. Si no es el caso, haz clic en la X y cierra ese recuadro. Fíjate ahora en la organización de la cuenta de correo electrónico. Automáticamente, el sistema mostrará la bandeja de entrada o de mensajes recibidos. Observa que en el lado izquierdo de la página aparece escrita en color rojo la opción Recibidos, lo cual significa que actualmente estás visualizando los mensajes que tus clientes te han escrito. Estos son los mensajes que los clientes han escrito. Si, por ejemplo, haces clic sobre la opción Enviados, será esta la que se torne de color rojo y podrás visualizar aquellos mensajes que tú has enviado anteriormente. Veamos con más detenimiento lo concerniente a redactar un mensaje. En el margen izquierdo de la página, haz clic en el botón rojo que, en letras mayúsculas, dice Redactar. Podrás visualizar un cuadro llamado Mensaje nuevo. En ese cuadro deberás escribir la dirección de correo electrónico a la que piensas enviar el mensaje, el asunto del que éste se trata y finalmente deberás redactar el mensaje. Aquí escribes el correo electrónico de tu destinatario. Aquí escribes el asunto, es decir, cuál es el motivo del mensaje. Aquí escribes el mensaje. Si deseas adjuntar fotos o documentos, debes hacer clic en el icono en forma de clip que aparece en la parte inferior del recuadro del mensaje. Entonces, se abrirá un cuadro para que busques el archivo que deseas adjuntar. Cuando adjuntes el archivo, este aparecerá en el mensaje. Ahora, simplemente debes hacer clic en la opción Enviar y listo, tu mensaje será enviado. Recuerda que la próxima vez que vayas a consultar tu cuenta de correo, simplemente ingresa a Google Chrome y digitas www.gmail.com. Luego, en el recuadro llamado Iniciar sesión, escribes tu nombre de usuario, digita la contraseña y enseguida puedes hacer clic en el botón azul Iniciar sesión. Listo, ya podrás consultar tu correo. Antes de terminar, ten presente los siguientes consejos. Primero, para que tus clientes conozcan cuál es tu cuenta de correo electrónico y puedan escribirte, no olvides decirles que ya posees una. Segundo, si tienes una tarjeta de presentación, incluye el dato de tu cuenta de correo electrónico en ella. Tercero, los empaques o las etiquetas de tus productos deben incluir tu dirección de correo electrónico. Imagina que a alguien a quien no conoces le gustaron tus productos, pues podrá contactarse contigo a través del correo electrónico que está en el paquete. Cuando uno tiene un negocio propio, es necesario atenderlo todos los días y mantener la fidelidad de los clientes, pues siendo el correo electrónico una herramienta para fortalecer y facilitar el contacto con ellos, debes revisarlo al menos 3 veces por semana y responder los mensajes que te envíen. Recuerda que la cordialidad y la atención al cliente puede asegurar la venta de tus productos. Esto aplica incluso para el manejo de tu cuenta de correo electrónico.